Rafael Más Martínez es uno de esos hombres que desbordan humildad por la piel, de esos que miras y no sospechas del inmenso potencial que posee. Estudió licenciatura en química en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, y cuando llegó a la ETICA Centro de Villa Clara, no sabía que su trabajo iba a estar muy lejos de un laboratorio. Me dijo que hacía falta una persona que se hiciera cargo del centro de referencia de suelo. Me dijo, no te preocupes, es una cosa temporal. Es un lugar bonito que tiene un proyecto internacional, este mundo de los suelos es muy bonito, pero bueno, sabemos que como tú eres químico, deberías ir al laboratorio, pero necesito que me cubra unos tres o cuatro meses aquí en este centro. Y resulta que ahí jugaba más de 25 años. Y bueno, posteriormente cumplí algunas misiones en el mismo México, en el estado de Veracruz. Estuve también en Venezuela en dos ocasiones y después, en reiteradas ocasiones, estuve en Ecuador. A Rafael le preocupa la poca motivación de los jóvenes de hoy por las carreras agrícolas. Los estudiantes piensan que la ingeniería agrónoma o estas carreras relacionadas solo es estar con una guataca en el campo. No, hay un mundo por delante y un estudiante bien capacitado pudiera aportar mucho a la producción agrícola del país. Pero más allá de la vida en el Centro de Referencia de Suelos, Rafael también es un hombre de familia. Mi familia, bueno, mi esposa es química, nos conocimos en la universidad. Mi hija, tengo dos hijas, una estudió química también, somos una familia de química, y la más pequeña está estudiando medicina. Para mí la felicidad está en sentarme en mi casa, a veces hasta descalzo, sentarme en el piso, escuchar una buena música y tomarme un poquito del vino que fabrico. Algún sueño que quisiera cumplir. Me gustaría ver una Cuba fortalecida desde el punto de vista económico y que demuestre que como el socialismo no hay nada. Muchas personas piensan que la felicidad está afuera, ¿no? La felicidad la tenemos aquí. Lo que tenemos que construirla. Desde Villa Clara, Marilenia Pérez Cazorla para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.